al final de la vuelta después de este último abanico sobre abanico hago 8 cadenas finales 5 6 7 8 y pasamos a deslizar en la tercera cadena de inicio para finalizar nuestra vuelta para la siguiente vuelta deslizamos sobre los siguientes dos puntos altos y una vez más sobre las cadenas para quedar en la parte central de ese abanico. Subimos con tres cadenas que representan un punto alto y enseguida dos puntos altos más. Contando las tres cadenas iniciales tenemos tres puntos altos. Hacemos tres cadenas y ahí mismo tres puntos altos más. Uno, dos y tres. De esta manera tenemos abanico sobre abanico. Ahora ocho cadenas de separación. Cinco, seis, siete, ocho. Tomamos la vamos dentro del siguiente abanico y lo respetamos haciendo abanico. Dos puntos altos, tres cadenas, dos puntos altos. Ahora, dos cadenas de separación. Tomamos la dejamos libre el siguiente par de punto alto y abrazando estas ocho cadenas, hacemos quince puntos altos. Uno. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 once doce trece catorce y quince ahora dos cadenas de separación tomamos la nos pasamos dentro del abanico y lo respetamos haciendo abanico dos puntos altos tres cadenas y dos puntos altos. Nos va quedando de esta manera. Ahora, cinco cadenas de separación. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Nos pasamos al primer arco de la vuelta anterior y hacemos punto bajo. Cinco cadenas. Punto bajo en el siguiente arco. Cinco cadenas. Punto bajo en el siguiente arco. Cinco cadenas. Punto bajo en el siguiente arco. Cinco cadenas. Y punto bajo en el siguiente y último arco. De esta manera tendremos ahora cuatro arcos de cinco cadenas. Ahora cinco cadenas. Tres, cuatro, cinco. Tomamos la vamos dentro del siguiente abanico y hacemos abanico. Dos puntos altos, tres cadenas, dos puntos altos. Dos cadenas de separación, tomamos lazada, ahora nos vamos a abrazar estas siguientes 8 cadenas y haremos 15 puntos altos. 1 2 3 4 5 6

Dos cadenas de separación, tomamos la vamos dentro del siguiente abanico y hacemos abanico. Dos puntos altos, tres cadenas y dos puntos altos. De esta manera, ahora, ocho cadenas. 5 6 7 8 tomamos la lazada, vamos dentro del siguiente abanico donde está ubicada nuestra marca y hacemos abanico. 3 puntos altos, 3 cadenas y 3 puntos altos más ahí mismo. Después, 8 cadenas, abanico sobre abanico, 2 cadenas y abrazando estas 8 cadenas nuestros 15 puntos altos al igual que aquí. Después, 5 cadenas, punto bajo en el primer arco de la vuelta anterior para nuevamente hacer 4 arcos de 5 cadenas al igual como hicimos en esta parte de aquí. Vamos a continuar de esta misma manera hasta finalizar nuestra vuelta. He llegado al final de la vuelta. Después de este último abanico sobre abanico, hago 8 cadenas finales. 5 6 7 8 y pasamos a deslizar en la tercera cadena de inicio para finalizar nuestra vuelta. Para la siguiente vuelta deslizamos sobre los siguientes dos puntos altos y una vez más sobre las cadenas para quedar en la parte central del abanico. Subimos con tres cadenas que representan un punto alto y enseguida hacemos dos puntos altos más. Contando las tres cadenas iniciales llevamos tres puntos altos. Tres cadenas y ahí mismo tres puntos altos más. De esta manera tenemos abanico sobre abanico. Ahora ocho cadenas de separación. Cinco, seis, siete, ocho. Tomamos la vamos dentro del siguiente abanico. Y hacemos abanico. Dos puntos altos, tres cadenas y dos puntos altos. Ahora, dos cadenas de separación. Tomamos la Vamos a pasar a los 15 puntos altos de la vuelta anterior. Vamos al punto alto número 1 y hacemos punto alto sobre punto alto. Ahora, cadena de separación. Vamos al punto alto número 2 y hacemos punto alto sobre punto alto. Seguimos. Cadena de separación, punto alto número 3. Cadena de separación, punto alto número 4. Cadena de separación punto alto número 5. Cadena de separación punto alto número 6. Cadena de separación punto alto número 7. Cadena de separación punto alto número 8. Cadena punto alto número 9. Cadena punto alto número 10. Cadena punto alto número 11. Cadena punto alto número 12. Cadena punto alto número 13. Cadena punto alto número 14. Cadena de separación. Y siguiente y último punto alto número 15. De esta manera. Ahora dos cadenas, tomamos la sada, vamos dentro del siguiente abanico y hacemos abanico. Dos puntos altos, tres cadenas y dos puntos altos. Ahora cinco cadenas de separación. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a pasar a nuestros pequeños arcos de la vuelta anterior. En el arco número 1 hacemos punto bajo. 5 cadenas. Punto bajo en el siguiente arco. 5 cadenas. Punto bajo en el siguiente arco. Cinco cadenas. Punto bajo en el siguiente y último arco. De esta manera tendremos tres arcos de cinco cadenas. Ahora, cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Tomamos la vamos dentro del siguiente abanico y hacemos abanico. Dos puntos altos. Tres cadenas y dos puntos altos. Ahora, dos cadenas de separación. Tomamos la Vamos a respetar los siguientes 15 puntos altos, pero ahora con una cadena de separación entre cada uno de ellos. Tengo el punto alto número 1, cadena de separación siguiente, punto alto número 2, cadena de separación punto alto número 3, cadena de separación punto alto número 4, cadena de separación punto alto número 5, cadena de separación punto alto número 6. Cadena punto alto número siete. Cadena punto alto número ocho. Cadena punto alto número nueve. Cadena punto alto número diez. Cadena punto alto número once. Cadena punto alto número doce. Cadena punto alto número 13, cadena punto alto número 14, cadena y siguiente y último punto alto número 15. De esta manera, nuevamente dos cadenas de separación, tomamos la vamos dentro del siguiente abanico y hacemos abanico. Dos puntos altos, tres cadenas y dos puntos altos. Nos va quedando de esta manera. Ahora, al igual que aquí, ocho cadenas de separación. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho tomamos lazada vamos dentro del siguiente abanico donde está ubicada nuestra marca y hacemos abanico sobre abanico tres puntos altos tres cadenas y ahí mismo tres puntos altos más uno dos Y 3, de esta manera tenemos abanico sobre abanico. Después 8 cadenas de separación, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tomamos lazada y nuevamente respetamos el siguiente abanico haciendo 2 puntos altos, 3 cadenas y 2 puntos altos. Después, dos cadenas de separación y en estos siguientes 15 puntos altos haremos como hemos hecho en esta parte de aquí. Vamos a continuar de esta misma manera hasta finalizar nuestra vuelta. He llegado al final de la vuelta. Después de este último abanico sobre abanico, hacemos ocho cadenas finales. 5, 6, 7, 8. Y pasamos a deslizar en la tercera cadena de inicio para finalizar nuestra vuelta. Para la siguiente vuelta deslizamos sobre los siguientes dos puntos altos. Y deslizamos una vez más sobre las cadenas para quedar en la parte central de ese abanico. Subimos con tres cadenas que representan un punto alto y enseguida dos puntos altos más. Contando las tres cadenas iniciales tenemos tres puntos altos, hacemos tres cadenas y ahí mismo tres puntos altos más, uno. Dos y tres. De esta manera tenemos abanico sobre abanico. Ocho cadenas. Siete, ocho. Tomamos la vamos dentro del siguiente abanico y hacemos abanico. Dos puntos altos. Tres cadenas. Dos puntos altos. Dos cadenas de separación, tomamos la Ahora dejamos libre el punto alto número uno de la vuelta anterior. Vamos al espacio de cadena y ahí haremos un punto alto. Ahora cinco cadenas de separación, tomamos la vamos al siguiente espacio de cadena y hacemos punto alto. Cinco cadenas, tomamos la punto alto en el espacio de cadena. Cinco cadenas de separación, punto alto sobre el siguiente espacio de cadena. Cinco cadenas, tomamos la vamos al espacio de cadena y hacemos punto alto cinco cadenas, punto alto en el espacio de cadena, cinco cadenas, punto alto en el espacio de cadena, cinco cadenas, punto alto en el siguiente espacio de cadena, cinco cadenas. Punto alto en el siguiente espacio de cadena. Cinco cadenas. Punto alto en el espacio de cadena. 5 cadenas. Punto alto en el espacio de cadena. 5 cadenas. Siguiente espacio de cadena, punto alto, cinco cadenas. Punto alto en el siguiente espacio de cadena, cinco cadenas. Y punto alto en el siguiente y último espacio de cadena. Nos va quedando de esta manera. Recordamos que en las siguientes vueltas se irá acomodando. Tenemos ahora 14 puntos altos separados por 5 cadenas. Ahora, dos cadenas. Tomamos la lazada, vamos dentro del siguiente abanico y hacemos abanico. Dos puntos altos, tres cadenas y dos puntos altos. Voy a acomodarlo un poco y regreso con ustedes. Ahora, después de nuestro abanico, vamos a pasar a la parte de los arcos. Hacemos cinco cadenas. Tres, cuatro, cinco. Vamos al primer arco y hacemos punto bajo. Cinco cadenas. Punto bajo en el siguiente arco. Cinco cadenas y punto bajo en el siguiente y último arco de la vuelta anterior. De esta manera tendremos ahora dos arcos de cinco cadenas. Ahora cinco cadenas. Tres, cuatro, cinco. Tomamos la vamos dentro del siguiente abanico y hacemos abanico. Dos puntos altos, tres cadenas. Y dos puntos altos. Dos cadenas de separación. Tomamos la Vamos a los siguientes 15 puntos separados por una cadena. Dejamos libre el punto alto número uno. Vamos al espacio de cadena y hacemos punto alto. Cinco cadenas de separación. Punto alto en el siguiente espacio de cadena. Cinco cadenas. Tomamos la Vamos al siguiente espacio de cadena y hacemos punto alto. Para no entretenerles tanto, voy a seguir hasta llegar aquí para que nos quede de esta manera. Termino y regreso con ustedes. Ya he avanzado los siguientes 14 puntos altos separados por 5 cadenas, al igual como habíamos hecho en esta parte de aquí. Ahora, dos cadenas de separación. Tomamos la lazada, vamos dentro del siguiente abanico y hacemos abanico. Dos puntos altos, tres cadenas y dos puntos altos. Ocho cadenas de separación. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tomamos la vamos dentro del siguiente abanico donde está ubicada nuestra marca y lo respetamos haciendo abanico. Tres puntos altos. Tres cadenas y ahí mismo. Tres puntos altos más. Uno. Dos. Y tres. Ocho cadenas. Cinco, seis, siete, ocho. Tomamos la sada, vamos dentro del siguiente abanico y hacemos abanico. Dos puntos altos tres cadenas y dos puntos altos. Después, dos cadenas de separación. Tomamos la vamos al primer espacio de una cadena y comenzamos a hacer punto alto, cinco cadenas. Punto alto en el siguiente espacio de cadena. Cinco cadenas. Punto alto en el siguiente espacio de cadena. Nuevamente hasta tener 14 puntos altos separados por cinco cadenas, al igual como habíamos hecho en esta parte de aquí. Vamos a continuar de esta misma manera hasta finalizar nuestra vuelta. He llegado al final de la vuelta. Después de este último abanico sobre abanico, hacemos 8 cadenas finales, 5 6 7 8 y pasamos a deslizar en la tercera cadena de inicio para finalizar nuestra vuelta. Para la siguiente vuelta, deslizamos sobre los siguientes 2 puntos altos. Y una vez más sobre las cadenas para quedar en la parte central del abanico. Subimos con tres cadenas que representan un punto alto y enseguida dos puntos altos más. Contando las tres cadenas iniciales, llevamos tres puntos altos, hacemos tres cadenas y ahí mismo tres puntos altos más. Uno, Dos, tres. De esta manera tenemos abanico sobre abanico. Ahora, ocho cadenas. Cinco, seis, siete, ocho. Tomamos la vamos dentro del siguiente abanico y hacemos abanico. Dos puntos altos. Tres cadenas y dos puntos altos. Ahora tres cadenas. Dejamos libre el punto alto número uno y pasamos a abrazar las siguientes cinco cadenas haciendo un punto bajo. Vamos a comenzar a hacer nuestros pequeños arcos. Hacemos cinco cadenas. Punto bajo en el siguiente espacio de cinco cadenas. Cinco cadenas. Punto bajo en el siguiente espacio de cinco cadenas. Cinco cadenas. Punto bajo en el siguiente espacio de cinco cadenas. Aquí llevo tres arcos de cinco cadenas. Para no entretenerles tanto, vamos a seguir haciendo arcos hasta llegar a este último espacio de cinco cadenas. Ya he terminado mis pequeños arcos hasta llegar al último espacio de 5 cadenas. Debemos de tener en total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 arcos de 5 cadenas. Ahora, 3 cadenas. 1 2 3. Tomamos la lazada, vamos dentro del siguiente abanico y hacemos abanico. Dos puntos altos, tres cadenas y dos puntos altos. Ahora, cinco cadenas. De los dos arcos de la vuelta anterior, vamos al arco número uno y hacemos punto bajo. Cinco cadenas. Vamos al segundo arco de la vuelta anterior y hacemos punto bajo. De esta manera en la piña ahora tendremos solamente un único arco de cinco cadenas. Ahora cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Tomamos la sada, vamos dentro del siguiente abanico y hacemos abanico. Dos puntos altos, tres cadenas. Dos puntos altos. Uno. Y dos. Tres cadenas. Dejamos libre el punto alto número uno de la vuelta anterior. Vamos a este siguiente espacio de cinco cadenas y hacemos punto bajo. Nuevamente vamos a hacer nuestros arcos de cinco cadenas. 3, 4, 5 cadenas. Vamos al siguiente espacio de 5 cadenas y hacemos punto bajo. 5 cadenas. Punto bajo en el siguiente espacio de 5 cadenas. Ahí llevamos dos pequeños arcos. Vamos a continuar en este pedacito para no entretenerles tanto. Debemos de tener nuevamente en total 12 arcos, al igual que aquí. He terminado los siguientes 12 arcos, al igual como habíamos hecho en esta parte de aquí. Ahora, tres cadenas. Tomamos la vamos dentro del siguiente abanico y hacemos abanico. Dos puntos altos, tres cadenas y dos puntos altos. Ahora, ocho cadenas, cinco, seis, siete, ocho. Tomamos la vamos dentro del siguiente abanico donde está ubicada nuestra marca y hacemos abanico sobre abanico. Tres puntos altos, tres cadenas y ahí mismo tres puntos altos más, uno. 2 y 3. Después, 8 cadenas, 1 2 3 4 5 6 7 8, tomamos lazada, vamos dentro del siguiente abanico y hacemos abanico. 2 puntos altos, 3 cadenas y 2 puntos altos. Ahora, al igual que aquí, tres cadenas de separación, una, dos, tres, y hacemos punto bajo en el primer espacio de cinco cadenas. Cinco cadenas, punto bajo en el siguiente espacio de cinco cadenas de la vuelta anterior para nuevamente comenzar nuestros arcos de cinco cadenas hasta tener doce arcos. Después tres cadenas, abanico sobre abanico, cinco cadenas y en la parte de la piña nuestro único arco, al igual como habíamos hecho en esta parte de aquí. Vamos a continuar así hasta finalizar nuestra vuelta. He llegado al final de la vuelta directamente después de este último abanico sobre abanico hago ocho cadenas finales cinco seis siete ocho y pasamos a deslizar en la tercera cadena de inicio para finalizar nuestra vuelta para la siguiente vuelta deslizamos sobre los siguientes dos puntos altos y una vez más sobre las cadenas para quedar en la parte central del abanico. Subimos con tres cadenas que representan un punto alto y enseguida dos puntos altos más. Contando las tres cadenas iniciales llevamos tres puntos altos, hacemos tres cadenas. Y ahí mismo tres puntos altos más. Uno, dos y tres. De esta manera tenemos abanico sobre abanico. Ahora ocho cadenas de separación: cinco, seis, siete, ocho. Tomamos la vamos dentro del siguiente abanico y hacemos abanico. Dos puntos altos, tres cadenas y dos puntos altos. Ahora tres cadenas, una, dos, tres. Vamos a este primer arco de la vuelta anterior y hacemos punto bajo. Cinco cadenas. Punto bajo en el siguiente arco. Cinco cadenas. Punto bajo en el siguiente arco. Cinco cadenas. Punto bajo en el siguiente arco. Cinco cadenas. Punto bajo en el siguiente arco cinco cadenas, punto bajo en el siguiente arco, 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 5 cadenas, punto bajo en el siguiente arco, 5 cadenas, punto bajo en el siguiente arco, 5 cadenas, y punto bajo en el siguiente y último arco de la vuelta anterior. De esta manera tendremos ahora... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 arcos de 5 cadenas. Ahora, 3 cadenas. Tomamos la vamos dentro del siguiente abanico y hacemos abanico. 2 puntos altos, 3 cadenas y 2 puntos altos. Ahora, cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos ahora al único arco de la vuelta anterior y hacemos sobre él solo un punto bajo. Nuevamente, cinco cadenas. Tomamos la vamos dentro del siguiente abanico y hacemos abanico. Dos puntos altos. Tres cadenas y dos puntos altos. De esta manera. Ahora, tres cadenas. Una, dos, tres. Nuevamente vamos dentro del primer arco de la vuelta anterior y hacemos punto bajo. Cinco cadenas. Punto bajo en el siguiente arco. Cinco cadenas. Punto bajo en el siguiente arco. Cinco cadenas. Punto bajo en el siguiente arco. Para no entretenerles tanto, vamos a seguir avanzando con arcos de cinco cadenas hasta llegar a este último arco de la vuelta anterior. Llego aquí y regreso con ustedes. Ya he llegado a este último arco de la vuelta anterior y nuevamente tenemos 11 arcos al igual que en esta parte de aquí. Ahora, tres cadenas, una, dos, tres, tomamos la vamos dentro del siguiente abanico y hacemos abanico. Dos puntos altos, tres cadenas, dos puntos altos. 1 y 2. Ahora 8 cadenas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tomamos la azada, vamos dentro del siguiente abanico donde está ubicada nuestra marca y lo respetamos haciendo abanico. 3 puntos altos, 3 cadenas, y tres puntos altos más. Uno, dos y tres. Después ocho cadenas. Cinco, seis, siete, ocho. Tomamos la sada, vamos dentro del siguiente abanico y hacemos abanico. Dos puntos altos. 3 cadenas y 2 puntos altos. 1 y 2. Después, 3 cadenas y pasamos nuevamente a hacer los siguientes 11 arcos de 5 cadenas, como hicimos en esta parte de aquí. Después de haber terminado los 11 arcos, Siguen tres cadenas, abanico sobre abanico, cinco cadenas y solamente un punto bajo dentro del único arco de la vuelta anterior, como nos quedó en esta parte de aquí. Vamos a continuar de esta misma manera hasta finalizar nuestra vuelta. He llegado al final de la vuelta. Ahora, después de este último abanico sobre abanico, hacemos ocho cadenas finales, seis, siete, ocho, y pasamos a deslizar en la tercera cadena de inicio para finalizar nuestra vuelta. Para la siguiente vuelta, deslizamos sobre los siguientes dos puntos altos. Y una vez más sobre las cadenas para quedar en la parte central del abanico. Subimos con tres cadenas y enseguida dos puntos altos. Contando las tres cadenas iniciales, llevamos tres puntos altos, hacemos tres cadenas y ahí mismo tres puntos altos más uno dos y tres. De esta manera tenemos abanico sobre abanico. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ocho cadenas. Cinco, seis, siete, ocho. Tomamos lazada. Vamos dentro del siguiente abanico y haremos dos puntos altos. Tres cadenas. Dos puntos altos. tres cadenas y ahí mismo dos puntos altos más, uno y dos. De esta manera tendremos ahora sobre el abanico de la vuelta anterior tres pares de punto alto con tres cadenas de separación. Ahora, cuatro cadenas, una, dos, tres, cuatro. Vamos al primer arco de la vuelta anterior y hacemos punto bajo. Cinco cadenas, punto bajo en el siguiente arco, cinco cadenas, punto bajo en el siguiente arco, cinco cadenas, punto bajo en el siguiente arco, cinco cadenas. Punto bajo en el siguiente arco. 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 Cinco cadenas. Punto bajo en el siguiente arco, 5 cadenas. Punto bajo en el siguiente arco, 5 cadenas. Y punto bajo en el siguiente y último arco de la vuelta anterior. Tendremos ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 arcos de 5 cadenas. Ahora, cuatro cadenas, una, dos, tres, cuatro. Tomamos la vamos dentro del siguiente abanico y este abanico sí lo vamos a respetar. Hacemos dos puntos altos, tres cadenas y dos puntos altos. nos va quedando de esta manera ahora 5 cadenas 1, 2, 3, 4, 5 nos vamos al único punto bajo que vemos aquí y hacemos sobre el punto bajo 5 cadenas 3, 4, 5 tomamos lazada Vamos dentro del siguiente abanico y este también lo vamos a respetar haciendo dos puntos altos, tres cadenas y dos puntos altos. Uno y dos. Ahora cuatro cadenas. Una, dos, tres, cuatro. Vamos al siguiente arco de la vuelta anterior y hacemos punto bajo. Comenzamos nuevamente con nuestros arcos de cinco cadenas. Punto bajo en el siguiente arco. Ahí llevamos 1, 5 cadenas. Punto bajo en el siguiente arco llevamos 2, 5 cadenas. Punto bajo en el siguiente arco, llevamos tres. Para no entretenerles tanto, vamos a llegar a este último arco de la vuelta anterior. He llegado al último arco de la vuelta anterior y nuevamente, al igual que aquí a la derecha, vamos a tener diez arcos de cinco cadenas. Ahora, en la parte donde se está cerrando esta piña, tenemos abanico sobre abanico. Ahora, al igual que aquí en la derecha, vamos a hacer esta misma figura en este siguiente abanico. Retomamos. Hacemos cuatro cadenas. Una, dos, tres, cuatro. Tomamos lazada. Dentro del siguiente abanico comenzamos. Par de punto alto número uno tres cadenas, segundo par de punto alto, tres cadenas y ahí mismo un tercer par de punto alto. De esta manera tenemos tres pares de punto alto con tres cadenas de separación. Al igual que como habíamos hecho en esta parte de aquí. Ahora, 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tomamos la asada. Vamos dentro del siguiente abanico donde está ubicada nuestra marca y ahí respetamos haciendo abanico. 3 puntos altos. tres cadenas y ahí mismo tres puntos altos más. 1 2 y 3. Ocho cadenas, 1 2 3 4 5 6 7 8. Tomamos lazada, vamos dentro del siguiente abanico y haremos al igual que aquí. Comenzamos con el par de punto alto número uno, tres cadenas, par de punto alto número dos, tres cadenas y ahí mismo par de punto alto número tres. De esta manera, después cuatro cadenas, una, dos, tres, cuatro, vamos al primer arco de la vuelta anterior y hacemos punto bajo. Comenzamos con nuestros arcos, cinco cadenas, punto bajo en el siguiente arco, cinco cadenas, punto bajo en el siguiente arco. 5 cadenas, punto bajo en el siguiente arco y nuevamente hacer 10 arcos de 5 cadenas, después 4 cadenas y en esta parte de aquí vamos a respetar abanico sobre abanico, 5 cadenas, punto bajo en el punto bajo de la vuelta anterior, 5 cadenas y abanico sobre abanico al igual como hicimos en esta parte de aquí. Vamos a continuar de esta misma manera hasta finalizar nuestra vuelta. He llegado al final de la vuelta. Vamos a revisar que en esta parte de aquí donde se va cerrando la piña debemos de tener abanico sobre abanico, cinco cadenas, punto bajo sobre el punto bajo, cinco cadenas y abanico sobre abanico. Ahora, donde está ubicada nuestra marca, estamos respetando abanico sobre abanico. Mientras tanto, a la derecha y a la izquierda de esa marca, estamos haciendo tres pares de punto alto con tres cadenas de separación. Ahora, retomamos. Después de nuestros últimos tres pares de punto alto con tres cadenas de separación, Hacemos ocho cadenas finales, cinco, seis, siete, ocho. Y pasamos a deslizar en la tercera cadena de inicio para finalizar nuestra vuelta. Para la siguiente vuelta deslizamos sobre los siguientes dos puntos altos y una vez más sobre las cadenas para quedar en la parte central de ese abanico. Subimos con tres cadenas que representan un punto alto y enseguida hacemos dos puntos altos más. Contando las tres cadenas iniciales, tenemos tres puntos altos, tres cadenas y ahí mismo tres puntos altos más, uno. 2 y 3. De esta manera tenemos abanico sobre abanico. Ahora, 8 cadenas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tomamos la asada, dejamos libre el par de punto alto número 1. Vamos a este siguiente espacio de 3 cadenas y hacemos ahí un abanico. Haciendo dos puntos altos, tres cadenas y dos puntos altos. Ahora dos cadenas de separación, tomamos la vamos a este segundo espacio de tres cadenas y hacemos ahí un abanico pequeño al igual que aquí. Dos puntos altos, tres cadenas y dos puntos altos más ahí mismo. De esta manera. Ahora, cinco cadenas, tres, cuatro, cinco. Vamos al primer arco de la vuelta anterior y hacemos punto bajo. Cinco cadenas, punto bajo en el siguiente arco. Cinco cadenas, punto bajo en el siguiente arco. Cinco cadenas, punto bajo en el siguiente arco. Cinco cadenas. Punto bajo, cinco cadenas, punto bajo, cinco cadenas, punto bajo en el siguiente arco, cinco cadenas, punto bajo, cinco cadenas. Punto bajo en el siguiente arco, cinco cadenas. Y punto bajo en el siguiente y último arco de la vuelta anterior. Ahora debemos de tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 arcos de 5 cadenas. Ahora cinco cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Tomamos la asada. Vamos dentro del siguiente abanico y lo respetamos haciendo abanico. Dos puntos altos, tres cadenas y dos puntos altos. Ahora dos cadenas de separación. Una, dos. Tomamos lazada. Aquí donde tenemos punto bajo en la vuelta anterior ya no vamos a trabajar nada. Directamente después de aquí pasamos a respetar el siguiente abanico, haciendo dos puntos altos, tres cadenas y dos puntos altos. Uno, dos, de esta manera. Ahora... 5 cadenas, 1 2 3 4 5. Vamos a la segunda piña, en el primer arco hacemos punto bajo. 5 cadenas. Punto bajo en el siguiente arco. 5 cadenas. Punto bajo en el siguiente arco. 5 cadenas punto bajo en el siguiente arco. Hasta el momento llevamos tres arcos. Vamos a seguir para no entretenerles tanto hasta este último arco de la vuelta anterior. Ya he avanzado hasta llegar al último arco de la vuelta anterior y nuevamente debemos de tener nueve arcos de cinco cadenas, al igual que en esta parte de aquí. Ahora retomamos. Hacemos cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Tomamos lazada. Vamos al primer espacio de tres cadenas y hacemos abanico. Dos puntos altos. Tres cadenas y dos puntos altos más ahí mismo. Dos cadenas de separación. Tomamos lazada vamos al segundo espacio de tres cadenas de la vuelta anterior y hacemos nuestro segundo abanico dos puntos altos tres cadenas y dos puntos altos ahora ocho cadenas seis siete ocho tomamos la Vamos dentro del siguiente abanico donde está ubicada nuestra marca y lo respetamos haciendo abanico. Tres puntos altos, tres cadenas y ahí mismo tres puntos altos más. Uno, dos y tres. 8 cadenas de separación, 5, 6, 7, 8. Tomamos la nuevamente vamos al siguiente espacio de 3 cadenas y hacemos abanico. 2 puntos altos, 3 cadenas y 2 puntos altos. Dos cadenas de separación, tomamos la vamos al siguiente espacio de tres cadenas y hacemos abanico. Dos puntos altos, tres cadenas y dos puntos altos. De esta manera. Después cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos al primer arco y hacemos punto bajo. Cinco cadenas. Punto bajo en el siguiente arco. Vamos a comenzar a hacer nuestros pequeños arcos. Cinco cadenas. Punto bajo en el siguiente arco. Llevamos dos. Vamos a avanzar hasta tener nueve arcos de cinco cadenas. Después, cinco cadenas, abanico sobre abanico, dos cadenas y no vamos a hacer nada en la parte del punto bajo de la vuelta anterior. Directamente después de abanico, dos cadenas, vamos dentro del siguiente abanico y lo respetamos para que nos quede al igual que en esta parte de aquí. Vamos a continuar de esta misma manera hasta finalizar nuestra vuelta. He llegado al final de la vuelta. Después de los últimos dos abanicos con dos cadenas de separación, hago ocho cadenas finales. Cinco, seis, siete, ocho. Y pasamos a deslizar en la tercera cadena de inicio para finalizar nuestra vuelta. Para la siguiente vuelta deslizamos sobre los siguientes dos puntos altos y una vez más sobre las cadenas para quedar en la parte central del abanico. Subimos con tres cadenas que son el primer punto alto y enseguida hacemos dos puntos altos más. Contando las tres cadenas iniciales llevamos tres puntos altos. Hacemos tres cadenas y ahí mismo tres puntos altos más. Uno, dos y tres. De esta manera tenemos abanico sobre abanico. Ahora, ocho cadenas. Cinco, seis, siete, ocho. Tomamos la vamos dentro del siguiente abanico y hacemos abanico. Dos puntos altos, tres cadenas y dos puntos altos. Uno, dos. Ahora dos cadenas de separación. Tomamos la Ahora vamos a abrazar estas siguientes dos cadenas y hacemos un punto alto solito. Dos cadenas de separación, tomamos lazada, vamos dentro del segundo abanico de la vuelta anterior y hacemos abanico. Dos puntos altos, tres cadenas y dos puntos altos. De esta manera. Ahora cinco cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos al arco número 1 de la vuelta anterior y hacemos punto bajo. 5 cadenas. Punto bajo en el siguiente arco. 5 cadenas. Punto bajo en el siguiente arco. 5 cadenas. Punto bajo en el siguiente arco. Cinco 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 cadenas punto bajo en el siguiente arco. 5 cadenas y punto bajo en el siguiente y último arco de la vuelta anterior. Ahora debemos de tener 1 2 3 4 5 6 7 8 arcos de 5 cadenas. Ahora, cinco cadenas. 4 5 tomamos lazada Ahora vamos dentro del siguiente abanico y lo respetamos haciendo abanico. Ahora dos cadenas, tomamos lazada. Abrazando estas siguientes dos cadenas, hacemos un punto alto solito. Dos cadenas, tomamos la vamos dentro del siguiente abanico y lo respetamos haciendo abanico. En esta parte nos queda así. Ahora, cinco cadenas. Vamos al siguiente primer arco de la vuelta anterior y hacemos punto bajo. Nuevamente nuestros arcos, cinco cadenas, punto bajo. Cinco cadenas, punto bajo en el siguiente arco. Cinco cadenas punto bajo en el siguiente arco llevamos por el momento tres arcos de cinco cadenas para no entretenerles tanto voy a llegar a este último arco de la vuelta anterior ya he llegado al último arco y nuevamente debemos de tener ocho arcos de cinco cadenas al igual como habíamos hecho en esta parte de aquí Ahora tendremos en coincidencia estas tres zonas de aquí, de las cuales tendremos abanico sobre abanico, un punto alto solito, abanico sobre abanico. Al igual aquí donde se estaba cerrando esta piña, debemos de tener lo mismo, abanico sobre abanico, punto alto solito y abanico sobre abanico. De esa misma manera haremos en esta parte. Cinco cadenas, una, dos, tres, cuatro, cinco. Tomamos la vamos dentro del siguiente abanico y hacemos abanico. Dos puntos altos, tres cadenas y dos puntos altos. Dos cadenas y un punto alto solito abrazando estas siguientes dos cadenas de la vuelta anterior. Dos cadenas, tomamos la vamos dentro del siguiente abanico y hacemos abanico. Dos puntos altos, tres cadenas y dos puntos altos. De esta manera. Ahora, ocho cadenas. 5, 6, 7, 8. Tomamos la vamos dentro del siguiente abanico donde está ubicada nuestra marca y lo seguiremos respetando. Abanico sobre abanico, tres puntos altos, tres cadenas y tres puntos altos más ahí mismo. 1, 2 y 3. Nuevamente, 8 cadenas de separación: 5, 6, 7, 8. Tomamos lazada, vamos dentro del siguiente abanico y hacemos abanico: 2 puntos altos, 3 cadenas, 2 puntos altos. 2 cadenas, tomamos lazada. Abrazando estas siguientes dos cadenas, hacemos un punto alto solito. Dos cadenas, tomamos la azada, vamos dentro del siguiente abanico y hacemos abanico. Después, Cinco cadenas. Vamos al primer arco de la vuelta anterior y hacemos punto bajo. Comenzamos nuevamente con nuestros arcos haciendo cinco cadenas, punto bajo en el siguiente arco, cinco cadenas, punto bajo en el siguiente arco, hasta nuevamente tener ocho arcos de cinco cadenas. Después cinco cadenas. Abanico sobre abanico, dos cadenas, punto alto solito sobre estas siguientes dos cadenas. Nuevamente dos cadenas y abanico sobre abanico para que nos quede al igual que en esta parte de aquí. Vamos a continuar de esta misma manera hasta finalizar nuestra vuelta. He llegado al final de la vuelta. Ahora, Después de este último abanico sobre abanico, hacemos ocho cadenas finales, cinco, seis, siete, ocho, y pasamos a deslizar en la tercera cadena de inicio para finalizar nuestra vuelta. Para la siguiente vuelta, deslizamos sobre los siguientes dos puntos altos. Y una vez más sobre las cadenas para quedar en la parte central del abanico. Subimos con tres cadenas que representan un punto alto y enseguida dos puntos altos más. Tres cadenas. Y ahí mismo tres puntos altos más. Uno. Dos. Y tres. De esta manera tenemos abanico sobre abanico. Ahora, ocho cadenas de separación. Tomamos la vamos dentro del siguiente abanico y hacemos abanico. Dos puntos altos. Tres cadenas y dos puntos altos más ahí mismo. Uno. 2. Ahora, dos cadenas de separación, tomamos la Vamos ahora al punto alto solito de la vuelta anterior y en ese mismo punto haremos dos puntos altos. 1 y ahí mismo punto alto número 2. Dos. dos cadenas, tomamos la vamos dentro del siguiente abanico y hacemos abanico. Dos puntos altos, tres cadenas y dos puntos altos más ahí mismo. De esta manera. Ahora, cinco cadenas. Tres, cuatro, cinco. Vamos al primer arco de la vuelta anterior y hacemos punto bajo. Cinco cadenas. Punto bajo en el siguiente arco. 5 cadenas. Punto bajo en el siguiente arco. Cinco cadenas. Punto bajo en el siguiente arco. Cinco cadenas. Punto bajo en el siguiente arco. 5 cadenas. Punto bajo en el siguiente arco, cinco cadenas punto bajo en el siguiente arco, 5 cadenas, punto bajo en el siguiente arco, 5 cadenas y punto bajo en el siguiente y último arco. De esta manera tendremos ahora 1 2 3 4 5 6 7 arcos de 5 cadenas. Ahora, cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Tomamos la asada, vamos dentro del siguiente abanico y hacemos abanico sobre abanico. Dos puntos altos, tres cadenas, dos puntos altos. Ahora, dos cadenas de separación, tomamos lazada, vamos al único punto alto de la vuelta anterior y dentro de ese mismo punto haremos dos puntos altos, uno y ahí mismo un segundo punto alto. Nuevamente, dos cadenas de separación, tomamos lazada, vamos dentro del siguiente abanico y hacemos abanico. De esta manera, cinco cadenas, vamos al siguiente primer arco de la vuelta anterior y hacemos punto bajo, cinco cadenas, punto bajo en el siguiente arco, cinco cadenas, punto bajo en el siguiente arco. Para no entretenerles tanto, vamos a seguir haciendo arcos de cinco cadenas. Hasta llegar a este último arco. He llegado a este último arco y nuevamente debemos de tener siete arcos de cinco cadenas, al igual que en esta parte de aquí. Ahora, cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Tomamos la vamos dentro del siguiente abanico y hacemos abanico dos puntos altos tres cadenas y dos puntos altos dos cadenas tomamos la vamos al único punto alto de la vuelta anterior y hacemos dos puntos altos en el mismo punto uno y ahí mismo un segundo punto alto. Dos cadenas, tomamos la vamos dentro del siguiente abanico y hacemos abanico. Dos puntos altos, tres cadenas y dos puntos altos. De esta manera nos está quedando al igual que en estas partes de aquí. Ahora, 8 cadenas, 1 2 3 4 5 6 7 8. Tomamos lazada, vamos dentro del siguiente abanico donde está ubicada nuestra marca y hacemos abanico. 3 puntos altos. 3 cadenas y ahí mismo tres puntos altos más. 1, 2 y 3. Nuevamente 8 cadenas de separación: 5, 6, 7, 8. Tomamos la vamos dentro del siguiente abanico. Y hacemos abanico, dos puntos altos, tres cadenas y dos puntos altos. Dos cadenas. En el siguiente punto alto solito de la vuelta anterior hacemos dos puntos altos en el mismo punto. Dos cadenas de separación. Dentro del siguiente abanico, abanico, dos puntos altos, tres cadenas y dos puntos altos. Después, cinco cadenas y nuestros siguientes siete arcos de cinco cadenas, al igual como hicimos en esta parte de aquí. Vamos a continuar de esta misma manera hasta finalizar nuestra vuelta. He llegado al final de la vuelta. Después de este último abanico sobre abanico, hago 8 cadenas finales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y pasamos a deslizar. En la tercera cadena de inicio para finalizar nuestra vuelta. Para la siguiente vuelta deslizamos sobre los siguientes dos puntos altos y una vez más sobre las cadenas para quedar en la parte central del abanico. Subimos con tres cadenas que representan un punto alto y enseguida hacemos dos puntos altos más. Contando las tres cadenas iniciales, tenemos tres puntos altos, hacemos tres cadenas y ahí mismo tres puntos altos más: uno, dos y tres. De esta manera tenemos abanico sobre abanico: ocho cadenas, cinco, seis, siete, ocho, tomamos lazada. Vamos dentro del siguiente abanico y hacemos abanico. Dos puntos altos, tres cadenas y dos puntos altos. Tres cadenas, tomamos la Ahora, de los dos puntos altos de la vuelta anterior, vamos al punto alto número uno. Y hacemos dos puntos altos en el mismo punto. Ahora tomamos la vamos dentro del punto alto número 2 y hacemos dos puntos altos en el mismo punto. De esta manera ahora tendremos cuatro puntos altos. Nuevamente tres cadenas, tomamos la vamos dentro del siguiente abanico y hacemos abanico. Dos puntos altos, tres cadenas y dos puntos altos. Cinco cadenas. Vamos al siguiente arco número uno de la vuelta anterior y hacemos punto bajo. Cinco cadenas. Punto bajo en el siguiente arco. Cinco cadenas, punto bajo en el siguiente arco. Cinco cadenas, punto bajo en el siguiente arco. Cinco cadenas, punto bajo en el siguiente arco. 5 cadenas, punto bajo en el siguiente arco. Cinco cadenas. Punto bajo en el siguiente arco, cinco cadenas y punto bajo en el siguiente y último arco. Ahora tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcos de 5 cadenas. Ahora vamos a hacer lo que hicimos en esta parte de aquí. 5 cadenas. Tomamos la vamos dentro del siguiente abanico y hacemos abanico. 2 puntos altos, 3 cadenas. Y dos puntos altos. Tres cadenas. Tomamos la De los dos puntos altos de la vuelta anterior, vamos al punto alto número uno y hacemos dos puntos altos en el mismo punto. Tomamos la Ahora vamos al punto alto número dos. Y hacemos dos puntos altos en el mismo punto. De esta manera tenemos cuatro puntos altos. Nuevamente tres cadenas. Tomamos la vamos dentro del siguiente abanico y hacemos abanico. Dos puntos altos, tres cadenas y dos puntos altos. De esta manera. Después cinco cadenas y nuestros siguientes seis arcos de cinco cadenas. Y después cinco cadenas. Y en esta parte de aquí vamos a repetir lo que hicimos en estas partes. Para no entretenerles tanto, llego aquí y regreso con ustedes. Ya he avanzado este pedacito. Tenemos en las dos piñas nuestros seis arcos de cinco cadenas y en estas tres partes de aquí nos va quedando de la misma manera. Ahora, después de este abanico sobre abanico, pasamos con ocho cadenas: cinco, seis, siete, ocho. Tomamos lazada, vamos dentro del siguiente abanico donde está ubicada nuestra marca. Y lo seguimos respetando haciendo abanico. Tres puntos altos. Tres cadenas. Y ahí mismo tres puntos altos más. Uno. Dos. Y tres. Después ocho cadenas y nuevamente abanico sobre abanico nuestros siguientes cuatro puntos altos y abanico sobre abanico al igual como hicimos en esta parte de aquí. Vamos a continuar de esta misma manera hasta finalizar nuestra vuelta. He llegado al final de la vuelta. Después de este último abanico sobre abanico hago ocho cadenas finales. 5, 6, 7, 8. Y pasamos a deslizar en la tercera cadena de inicio para finalizar nuestra vuelta. Para la siguiente vuelta deslizamos sobre los siguientes dos puntos altos y una vez más sobre las cadenas para quedar en la parte central del abanico. Subimos con tres cadenas y después dos puntos altos. 1, 2, 3 cadenas y ahí mismo 3 puntos altos más. 1, 2 y 3. De esta manera tenemos abanico sobre abanico. Ahora 8 cadenas, 5, 6, 7, 8. Tomamos lazada. Vamos dentro del siguiente abanico y hacemos abanico. Dos puntos altos, tres cadenas y dos puntos altos. Ahora, tres cadenas: una, dos, tres. Tomamos lazada de los cuatro puntos altos de la vuelta anterior. Vamos a respetar los primeros dos. Punto alto sobre punto alto. Uno. Siguiente punto alto sobre punto alto. Dos. Ahora, ocho cadenas de separación. Cinco, seis, siete, ocho. Tomamos lazada. Vamos ahora a respetar los siguientes dos puntos altos de la vuelta anterior. Punto alto sobre punto alto. Uno. Siguiente punto alto sobre punto alto, dos. Tres cadenas, una, dos, tres. Tomamos la sada, vamos dentro del siguiente abanico y hacemos abanico. Dos puntos altos, tres cadenas y dos puntos altos. De esta manera, ahora cinco cadenas, una, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a este siguiente primer arco de la vuelta anterior y hacemos punto bajo. Cinco cadenas, punto bajo en el siguiente arco. Cinco cadenas, punto bajo en el siguiente arco. 5 cadenas, punto bajo en el siguiente arco, 5 cadenas, punto bajo en el siguiente arco, 5 cadenas, y punto bajo en el siguiente y último arco. Tendremos ahora... 1, 2, 3, 4, 5 arcos de 5 cadenas. Ahora voy a alejar un poco. Para no entretenerles tanto, en estas partes de aquí estamos repitiendo este primer motivo. Haremos abanico sobre abanico, 3 cadenas, 2 puntos altos, 8 cadenas. Dos puntos altos y abanico sobre abanico. Después cinco cadenas y nuestros siguientes cinco arcos de cinco cadenas. Y nuevamente en esta parte de aquí lo que hicimos en esta parte. Ahora llego a este abanico y regreso con ustedes. Ya he avanzado toda esta parte de aquí y estoy ubicada en el abanico sobre abanico. Y así es como nos debe ir quedando. Ahora, seguimos nuestra misma secuencia de respetar nuestras ocho cadenas, abanico sobre abanico y ocho cadenas. Hacemos ocho cadenas, cinco, seis, siete, ocho. Vamos dentro del siguiente abanico donde está ubicada nuestra marca y hacemos abanico sobre abanico. Tres puntos altos. Tres cadenas y ahí mismo tres puntos altos más. Uno, dos y tres. Después ocho cadenas y nuevamente en esta parte de aquí lo que hicimos anteriormente. Vamos a continuar de esta misma manera hasta finalizar nuestra vuelta. He llegado al final de la vuelta. Después de este último abanico sobre abanico, hago 8 cadenas finales, 5, 6, 7, 8. Y pasamos a deslizar en la tercera cadena de inicio para finalizar nuestra vuelta. Para la siguiente vuelta deslizamos sobre los siguientes dos puntos altos y una vez más sobre las cadenas para quedar en la parte central del abanico. Subimos con tres cadenas que representan un punto alto y enseguida dos puntos altos. Contando las tres cadenas iniciales, tenemos tres puntos altos, hacemos tres cadenas y ahí mismo tres puntos altos más. Uno, dos, tres. De esta manera tenemos abanico sobre abanico. Ocho cadenas, cinco, seis, siete, ocho. Tomamos la vamos dentro del siguiente abanico y hacemos abanico. Dos puntos altos, tres cadenas y dos puntos altos. Ahora, dos cadenas de separación. Tomamos la sada. Vamos a este espacio de ocho cadenas y abrazando esas ocho cadenas haremos quince puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Y punto alto número 15, de esta manera. Ahora nuevamente dos cadenas de separación. Tomamos la vamos dentro del siguiente abanico y hacemos abanico: dos puntos altos, tres cadenas y dos puntos altos. Uno, dos. Ahora, cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos al siguiente primer arco de la vuelta anterior y hacemos punto bajo. Cinco cadenas. Punto bajo en el siguiente arco. Cinco cadenas. Punto bajo en el siguiente arco. Cinco cadenas, punto bajo en el siguiente arco. Cinco cadenas. Y punto bajo en el siguiente y último arco. De esta manera tendremos ahora uno, dos, tres, cuatro arcos de cinco cadenas. Ahora, para no entretenerles tanto, vamos a volver a repetir esto que hicimos aquí, en esta parte. Abanico sobre abanico, dos cadenas y sobre estas ocho cadenas, quince puntos altos. Después dos cadenas, abanico sobre abanico, cinco cadenas y nuestros cuatro arcos de cinco cadenas. Después cinco cadenas, abanico sobre abanico y nuevamente abrazando estas ocho cadenas, nuestros quince puntos altos. Llegando a este abanico, regreso con ustedes. Ya he avanzado toda esta parte de aquí y así es como nos debe ir quedando. Ahora, después de este abanico sobre abanico, hacemos 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tomamos lazada y Vamos dentro del siguiente abanico donde está ubicada nuestra marca y lo respetamos haciendo abanico. Tres puntos altos, tres cadenas y ahí mismo tres puntos altos más. Uno, dos y tres. Después, 8 cadenas, abanico sobre abanico, 2 cadenas y abrazando estas siguientes 8 cadenas, haremos 15 puntos altos al igual que aquí. Vamos a continuar de esta misma manera hasta finalizar nuestra vuelta. He llegado al final de la vuelta. Después de este último abanico sobre abanico, hacemos 8 cadenas finales. 6, 7, 8. Y pasamos a deslizar en la tercera cadena de inicio para finalizar nuestra vuelta. Para la siguiente vuelta deslizamos sobre los siguientes dos puntos altos y una vez más sobre las cadenas para quedar en la parte central del abanico. Subimos con tres cadenas que representan un punto alto y después hacemos dos puntos altos. Uno, dos. Contando las tres cadenas iniciales llevamos tres puntos altos. Hacemos tres cadenas y ahí mismo tres puntos altos más. Uno, dos y tres. De esta manera tenemos abanico sobre abanico. Ahora 8 cadenas, 5, 6, 7, 8, tomamos la vamos dentro del siguiente abanico y hacemos abanico, dos puntos altos, tres cadenas y dos puntos altos. Ahora, dos cadenas de separación. Tomamos la vamos al punto alto número uno de los 15 de la vuelta anterior y hacemos punto alto. Ahora, cadena de separación, punto alto número dos de la vuelta anterior. Cadena de separación, punto alto número tres de la vuelta anterior. Cadena de separación siguiente punto alto número 4. Cadena de separación siguiente punto alto número 5. Cadena de separación punto alto número 6. Cadena de separación punto alto número 7. Cadena de separación punto alto número 8. Cadena de separación, punto alto número 9. Cadena de separación, punto alto número 10. Cadena de separación, punto alto número 11. Cadena, punto alto número 12. Cadena, punto alto número 13. Cadena. Punto alto número 14, cadena de separación, y siguiente y último punto alto sobre punto alto, 15. De esta manera tenemos 15 puntos altos con una cadena de separación entre cada punto. Ahora, dos cadenas: una, dos, tomamos lazada, vamos dentro del siguiente abanico. Y hacemos abanico. Dos puntos altos, tres cadenas y dos puntos altos. De esta manera. Ahora, cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos al siguiente primer arco de la vuelta anterior y hacemos punto bajo. Cinco cadenas. Punto bajo en el siguiente arco. Cinco cadenas. Punto bajo en el siguiente arco. Cinco cadenas. Y punto bajo en el siguiente y último arco. De esta manera ahora tendremos uno, dos, tres arcos de cinco cadenas. Ahora nuevamente, para no entretenerles tanto, hacemos cinco cadenas, pasamos a hacer abanico sobre abanico, dos cadenas, nuestros 15 puntos altos con cadena de separación, al igual que aquí. Después, Dos cadenas, abanico sobre abanico, cinco cadenas, nuestros tres arcos, cinco cadenas, nuevamente en esta parte de aquí, abanico sobre abanico, dos cadenas, nuestros quince puntos altos con cadena de separación entre cada punto, dos cadenas y abanico sobre abanico. Al llegar aquí, regreso con ustedes. Ya he avanzado toda esta parte de aquí y así es como nos va quedando. Ahora después de este abanico sobre abanico, respetamos las cadenas, el abanico y las cadenas. Hacemos 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tomamos la vamos dentro del siguiente abanico donde está ubicada nuestra marca. Y hacemos abanico. Tres puntos altos, tres cadenas y ahí mismo tres puntos altos más, uno, dos y tres. Nuevamente respetamos el siguiente espacio haciendo ocho cadenas. 4, 5, 6, 7, 8. Tomamos la sada, vamos dentro del siguiente abanico y lo respetamos haciendo abanico. 2 puntos altos, 3 cadenas, 2 puntos altos. Después 2 cadenas y nuestros 15 puntos altos con una cadena de separación. Al igual como habíamos hecho en esta parte de aquí. Vamos a continuar de esta misma manera hasta finalizar nuestra vuelta. He llegado al final de la vuelta. Después de este último abanico sobre abanico, hago ocho cadenas finales. Cinco, seis, siete, ocho. Y pasamos a deslizar en la tercera cadena de inicio para finalizar nuestra vuelta. Para la siguiente vuelta deslizamos sobre los siguientes dos puntos altos y una vez más sobre las cadenas para quedar en la parte central del abanico. Subimos con tres cadenas que representan un punto alto y después dos puntos altos, uno, 2. Contando las tres cadenas iniciales, llevamos tres puntos altos, hacemos tres cadenas y ahí mismo tres puntos altos más. 1, 2 y 3. De esta manera tenemos abanico sobre abanico. Ahora, 8 cadenas: 5, 6, 7, 8. Tomamos la vamos dentro del siguiente abanico y lo respetamos haciendo abanico. Dos puntos altos, tres cadenas y dos puntos altos. Ahora dos cadenas, tomamos la sada. Dejamos libre el punto alto número 1. Vamos a este siguiente espacio de cadena y hacemos un punto alto. 5 cadenas. Siguiente espacio de cadena, punto alto. 5 cadenas. Siguiente espacio de cadena, punto alto. 5 cadenas. Siguiente espacio de cadena punto alto. 5 cadenas. Siguiente espacio de cadena punto alto. 5 cadenas. Siguiente espacio de cadena punto alto. 5 cadenas punto alto en el siguiente espacio de cadena 5 cadenas en el siguiente espacio de cadena punto alto 5 cadenas punto alto en el siguiente espacio de cadena 5 cadenas punto alto en el espacio de cadena de la vuelta anterior 5 cadenas. Punto alto en el espacio de cadena. 5 cadenas. Punto alto en el siguiente espacio de cadena. 5 cadenas. Punto alto en el espacio de cadena. 5 cadenas y punto alto en el siguiente y último espacio de cadena de la vuelta anterior. De esta manera. Tendremos ahora 14 puntos altos separados por 5 cadenas. Ahora, dos cadenas. Tomamos la lazada, vamos dentro del siguiente abanico y hacemos abanico. Dos puntos altos. Tres cadenas y dos puntos altos. Ahora, cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos al siguiente primer arco de la vuelta anterior y hacemos punto bajo. Cinco cadenas. Punto bajo en el siguiente arco de la vuelta anterior. Cinco cadenas. Y punto bajo en el siguiente y último arco de la vuelta anterior. Ahora solamente tendremos dos arcos de cinco cadenas. Ahora, para no entretenerles tanto, vamos a repetir lo mismo que hemos hecho en esta parte de aquí. Hacemos cinco cadenas. Abanico sobre abanico, dos cadenas, nuestros 14 puntos altos separados por cinco cadenas. Dos cadenas, abanico sobre abanico, cinco cadenas, nuestros dos arcos de cinco cadenas. Después, cinco cadenas, abanico sobre abanico, dos cadenas, los siguientes 14 puntos altos separados por cinco cadenas. Dos cadenas y abanico sobre abanico. Voy a avanzar todo este pedacito y llegando a este abanico regreso con ustedes. Ya he avanzado toda esta parte de aquí y así es como nos debe ir quedando. Ahora después, nuevamente, después de este abanico sobre abanico. Vamos a respetar como hemos estado haciendo nuestro espacio de ocho cadenas. Vamos dentro del abanico y es donde está nuestra marca y hacemos abanico sobre abanico, después ocho cadenas y nuevamente en esta parte vamos a repetir lo que hicimos aquí. Abanico sobre abanico, dos cadenas y nuestros 14 puntos altos separados por cinco cadenas. Al igual como hicimos en estas partes de aquí. Vamos a continuar de esta misma manera hasta finalizar nuestra vuelta. Hasta el momento vamos en la vuelta número 33. Les dejo una foto de cómo nos debe ir quedando.